Pues buenas tardes, soy Traxion y sean bienvenidos a un vídeo más informativo, en este caso de un diario de desarrollo de Hearts of Iron de Stellaris, perdón. Y vamos a hablar en concreto de una nueva función que se le añade al juego, ya que va a ser el primer juego de Paradox que va a recibir el nuevo sistema de multijugador. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque de cara al futuro puede ser una serie de cambios bastante heavy, así que vamos a tenerlo en cuenta. En primer lugar, lo que quiero decir que todos de forma gratuita tenéis acceso a la beta del próximo parche que se llama Bradbury, si no he leído mal, que puede que dé algunos errores, pero sobre todo lo que quieren es hacer un testeo. Entonces, animar a los que participéis pues a mandar algún mensaje en los foros de reportes de errores que podéis encontrar, porque sobre todo esto está destinado a mejorar el multijugador de Stellaris, ¿vale? No hay algo así en concreto que os pueda explicar más allá de que necesitamos una cuenta de Paradox y que tendremos un nickname que os pueda explicar de cómo funciona, qué hay nuevo, no os lo sé decir seguro, seguramente lo vayan a ir actualizando además, pero solo por el hecho de participar recibís una nueva raza, que es esta de aquí. Así que voy a poneros aquí mi Steam para que veáis cómo lo actualizo. Aquí deberéis estar viéndolo. A ver. Ahí está. Stellaris, lo tengo en la 1.6, que había quitado algunos bugs y tal. Entonces le damos propiedades, clic derecho, betas, ninguna. Bradbury beta, como podéis ver aquí. Entonces, bueno, se tiene que poner en cola. Vamos a ver cuánto pesa. 7 megas, tarda nada. Y nada, esto, sin más, animaros a participar, a que carguéis, a que andéis con vuestra cuenta y ya me comentaréis vuestras impresiones, sobre todo en aras de conseguir una raza gratuita, que al fin y al cabo, jolín, es gratis. Se están cebando quizá mucho dar cosas gratis entre el parche de aniversario, que por cierto, si no lo habéis actualizado, actualizarlo, tenéis también. Lo dije en un directo, pero por si acaso hay gente que no lo ha visto. En la Store de Steam hay un DLC gratuito de aniversario de Stellaris también. Y nada, animaros a probarlo y no hay mucho más que comentar. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.